Bienvenidos, soy Enrique Gilibarra, esto es Babel, modelo para armar. Estamos en Trelew, en la librería Mandala, y vamos a empezar con Julia Priluski Farni. Yo traje de ella un poema que se llama No es el amor, y la voz es de Omar Serazuelo. ¿Cómo decir de pronto, tómame entre las manos, no me dejes caer? Te necesito, acepta este milagro. Tenemos que aprender a no asombrarnos de habernos encontrado, de que la vida pueda estar de pronto en el silencio o la mirada. Tenemos que aprender a ser felices, a no extrañarnos de tener algo nuestro. Tenemos que aprender a no temernos y a no asustarnos y a estar seguros. Y a no causarnos daño. Ahora, en la voz de Hamlet Lima Quintana, Informe de pájaros. La ardiente poesía de los mitos solares nació en la madrugada del hombre sobre el mundo, porque nosotros abrimos la garganta y fuimos desgranando la mañana, alzando al mediodía en sucesivos cantos de júbilo creciente. Cuando cesó nuestro gorjeo, el sol se fue a dormir y en su reemplazo el hombre comenzó a cantar como nosotros. Yo puedo recurrir al hombre justo para comer el pan en el hueco de su mano. Puedo sentirme hermano de los pueblos que cantan, y con su canto la muerte se retira como un fantasma gris que muestra las entrañas y va herido de vida. Yo puedo dar origen a la danza, la sangre portentosa en el avance, poeta por asombro cotidiano, anunciador del día de mañana. Y puedo, además, cantar la gloria que el hombre trae inserta en el costado, cantar en su homenaje la iniciación del sueño de esta revolución de pájaros. Desperté maldito. Así que, como corresponde, traje uno de esos poetas malditos, un marsellés nacido en 1896, que todos conocemos, que a no tantos les gusta, pero que sin duda es uno de los tipos importantes de la poesía internacional. Se llamaba Antonin Artaud. En realidad el nombre real es Antoine Marie Joseph Artaud, poeta, dramaturgo, narrador, novelista, actor, trabajó en
22 películas durante los años 20 y los años 30. Una de ellas fue Napoleón, la otra película fue Juana de Arco. Antonin Artaud formó parte de un grupo de poetas franceses que inicialmente Artaud inició el preciosismo poético, después lo abandonó, decidió que no le servía para nada. En principio vamos a escuchar un pedacito de El ombligo de los limbos, de Antonin Artaud, y la que trabaja ese pedacito es Estefanía Rebas. Allí donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No consigo la obra al margen de la vida. No amo en sí misma la creación. Tampoco entiendo el espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, cada uno de los brotes gélidos de mi vida interior expulsan sobre mí su baba. Sufro que el espíritu no halle su lugar en la vida y que la vida no se encuentre en el espíritu. Sufro del espíritu órgano, del espíritu traducción, del espíritu atemorizante de las cosas para hacerlas ingresar en el espíritu. Yo dejo este libro colgado de la vida. Deseo que sea masticado por todas las cosas exteriores. Y en primer término, por todos los estremecimientos acuciantes, todas las vacilaciones de mi yo por venir. Todas estas páginas se arrastran en el espíritu como témpanos. Perdón por mi total libertad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mí mismo, no. No acepto el espíritu planeado. Es preciso acabar con el espíritu como con la literatura. Quiero decir, el espíritu y la vida se encuentran en todos los grados. Yo quisiera hacer un libro que altere a los hombres, que sea como una especie de puerta abierta hacia un lugar al que nadie hubiese consentido en ir. Una puerta simplemente ligada con la realidad. No, esto no es más que un témpano atragantado. Una fuerte pasión razonadora y superpoblada arrastraba a mi yo como un puro abismo. Resoplaba un viento carnal y sonoro, y el azufre también era denso. Pequeñas raíces diminutas llenaban ese viento como un enjambre de venas y su entrelazamiento fulguraba. El espacio sin forma penetrable era calculable y crujiente. Y el centro era un mosaico de trozos. Una especie de rígido martillo cósmico que sin parar cae como un muro con un estruendo destilado. En 1984, un grupo de poetas, escritores y cineastas, todos jóvenes, formaron un grupo que se llamó La Factoría y hicieron un homenaje a Antonin Artaud que denominaron La Belleza de No Pensar. La crueldad consiste en extirpar por la sangre y hasta la sangre a Dios, al azar bestial de la inconsciente animalidad humana en cualquier parte donde se la pueda encontrar. El hombre, cuando no se lo reprime, es un animal erótico. Lleva adentro un temblor inspirado, una especie de pulsación productora de bichos innumerables que constituyen la forma que los antiguos pueblos terrestres atribuían universalmente a Dios. Ello representaba lo que se denomina un espíritu. Ese espíritu procedente de los indios de América prevalece en la actualidad bajo aspectos científicos que revelan una infecciosa influencia mórbida.
un estado acusado de vicio, pero de un vicio que abunda en enfermedades, porque pueden reírse todo lo que quieran. Lo que se dio en llamar microbios es Dios. ¿Saben ustedes con qué hacen sus átomos los rusos y los americanos? Lo hacen con los microbios de Dios. Usted delira, señor Artaud. Usted está loco. No deliro y no estoy loco. Afirmo que se reinventaron los microbios para imponer una nueva idea de Dios. Encontraron un nuevo recurso para destacar a Dios y atraparlo justo en su nocividad microbiana. Se trata de clavarlo en el corazón, donde los hombres más lo aman, bajo la forma de la sexualidad enfermiza, en esa siniestra apariencia de crueldad mórbida que resiste cuando, como ahora, se complace en convulsionar y enloquecer a la humanidad. Utiliza el espíritu de pureza de una conciencia que permaneció cándida como la mía para asfixiarla con todas las falsas apariencias que derrama universalmente en los espacios. De esta manera, yo, Artaud Lemomo, puedo representar el papel de alucinado. ¿Qué quiere decir con esto, señor Artaud? Quiero decir que encontré la forma de terminar de una vez por todas con ese impostor y también que si nadie creía en Dios, todo el mundo cree cada vez más en el hombre. Ahora es preciso castrar al hombre. ¿Eh? ¿Cómo? Lo mire por donde lo mire, usted está loco. Loco de remate. Llevándolo por última vez a la mesa de autopsias para rehacerle su anatomía, el hombre está enfermo porque está mal construido. Átenme si quieren, pero tenemos que desnudar al hombre para rasparle ese microbio que lo pica mortalmente. Dios, y con Dios sus órganos, porque no hay nada más inútil que un órgano. Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin órganos, lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán devuelto a su verdadera libertad. Entonces, solo entonces podrán enseñarle a danzar al revés, como en el delirio de los bailes populares, y ese revés será su verdadero lugar.